La relación entre un perro y la persona que lo cuida puede ser algo verdaderamente especial, un vínculo único para toda la vida, incluso hasta después de la propia muerte. Cuando nuestro fiel amigo nos deja, es un durísimo golpe que intentamos afrontar de diversas formas, pero cuando somos nosotros los que dejamos a ellos, puede ocurrir algo verdaderamente sorprendente y que trasciende toda lógica. Estas historias que voy a presentar el día de hoy son un testimonio de que incluso después de la muerte, nuestros perros son capaces de guardarnos fidelidad y llevarnos por siempre en su memoria, superando así barreras que no cabía esperar. El cariño y la compañía que nos proporcionan nuestros animales a lo largo de nuestra vida puede ser tan especial que nos llegan a cambiar por completo. Mi nombre es Ramón Cortés y esto es La Lealtad de los Perritos, en un capítulo más de cosas que me importan y que pueden ser. La historia de la lealtad perruna, si me permite la expresión, es dichosamente vasta. Y comienza, acaso, en Grecia, cuando Ulises, regresando a casa, disfrazado de un anciano harapiento. Al verlo acercarse al palacio, Argos, convertido por los años de abandono en un perro ya muy anciano, tirado entre el estiércol de las vacas y las mulas, casi ciego, levantó las orejas y meneó la cola en gesto de reconocimiento. Entonces, desafortunadamente, la muerte lo alcanzó. Finalmente, Ulises, después de esta pena, tuvo el tiempo apenas de despedirse de su amigo antes de comenzar su travesía. También está Hachiko, el Akita cachón, con una oreja gacha que todos conocemos, que habitó durante años en la estación de tren al oeste de Tokio, esperando a que su cuidador volviera a trabajar. Esperó más de 3.000 días en vano, pues el señor bueno había muerto de un paracordiano a muchísimos kilómetros de distancia. Bobby era el pequeño Terry de Yungay, un policía de Edimburgo. Era muy querido en el barrio, pues su dueño le había enseñado a hacer cantidad de trucos que volvía locos a todo el mundo de aquel entonces. Pero desde que muriera John, en 1858, a consecuencia de una tuberculosis repentina, tan solo podía verse el perrito junto a su lápida, la cual custodiaba durante los 14 años que siguió viviendo. Solo se separaba de ella para cobijarse de la nieve y para conseguir algo que pudiera comer o pudiera tomar. Con el tiempo, Bobby se convertiría en una leyenda local, por lo que todo el mundo iría a llevarle comida y asegurarse de que se encontraba bien. Bobby murió en 1872 sobre la tumba de su amo, y al no poder ser enterrado junto a él, el pueblo le dedicaría una estatua que, curiosamente, fue construida mirando hacia la tumba de Yungay. Luigi era un carpintero ruso que tenía que tomar todas las mañanas un tren para desplazarse a su lugar de trabajo, en una localidad cercana. Fido era su perro, su fiel amigo, el compañero que todos los días le acompañaba y lo recogía en el tren de la estación, en el que cada nuevo encuentro se convertiría en una celebración para ambos. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Luigi fue reclutado en el frente, el que desafortunadamente nunca más regresaría. Sin embargo, Fido seguía yendo todos los días a la estación en busca de su amo. Subía a los trenes, lo buscaba entre los vagones, entre los pasajeros, pero nunca daba con Luigi. Tras un buen rato de búsqueda y espera, Fido regresaba a casa triste y abatido, donde esperaban unos padres que no albergaban ninguna esperanza de volver a ver a
su querido hijo. Los años pasaron y el perrito siguió haciendo el mismo recorrido, a pesar de que había empezado a sufrir artritis y algunas otras complicaciones a causa de su avanzada edad. El camino a la estación, que antes tardaba en recorrer apenas 15 minutos, se había convertido en un tortuoso recorrido de casi 2 horas. Una tarde de invierno, Fido no regresó a casa. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron su cuerpo congelado entre la nieve. Todos en el pueblo le lloraron, ya que lo vieron cientos de veces haciendo sus infructuosas caminatas, sabiendo lo que Fido buscaba desesperadamente. Por ello, decidieron levantar una estatua en su memoria, hoy en día situada cerca de la misma estación de ferrocarril que Fido visitaba a diario. En el epitafio se puede leer a Fido, un ejemplo para todos los seres humanos de los que es la máxima expresión del amor y fidelidad. Para historias de amor, la de J.R. Ackerley y su perrita Tulip. El editor británico más destacado de su tiempo se hizo en madurez de una pastora alemana que se convirtió, sin hipérboles, en el amor de su vida. En su libro, Mi perro Tulip, Ackerley es su testigo de la fisiología y la armonía de su perrita. Basta con ver el minucioso detalle para qué sirve la glándula de su ano, su propio cortejo sexual y la manera en que se cuida al momento de ir al baño, tratando de no ensuciar sus patas. Las traseras, obviamente. Lidiar con la imprevisible conducta de Tulip es toda una hazaña, pues se trata del tipo de perro que es problema y que aparecería hoy en uno de los programas de esa serie. Ladra como loca, pueden que se le parezcan sospechosos a todos y se hace el baño en las alfombras de los anfitriones. Ackerley defiende la conducta de su perro, en parte por puro amor y en parte también porque, de cierto modo, la comprende. Antropomorfismo a la inversa, por decirlo de alguna manera. Cuando una mañana Tulip se interesa en un cadáver alejado que acaban de ser el esquío, la gente protesta y mira prácticamente a su amo. Ackerley, en cambio, no encuentra nada más en el que el Brasil se quiera confiar a la humana. Los seres humanos somos tan arrogantes, declara, que poco les importa cortar la cabeza de cualquier animal o ser su rostro, nunca está sonriente, para exhibirlo en la carnicería. Pero cualquier supuesta indignidad que tenga contra los muertos es un asunto raro. Todos muertos. Fue la relación de Tulip, como han señalado algunos críticos, un sustituto para el afecto humano del que Ackerley parecía incapaz. En absoluto. Entre ellos hubo un amor sin mesuras y los 15 años que pasaron juntos fueron, en palabras del escritor, los más felices de su vida. Tulip era incorruptible, era constante, señala. Su lealtad nunca flaqueó. Ella me había entregado su corazón desde el principio y seguiría siendo mío, solamente mío, para siempre. No seré yo quien intente destruir eso. Palabras del escritor inglés. Finalmente, quiero contar la historia de una perrita más cercana, con quien he tenido la oportunidad de convivir un poco. Decirle perrita a Dolly es de cariño, toda vez que es un toldeño del tamaño de un librero, está enorme. César Estrada, un gran amigo, su cuidador, me contó alguna vez que en unas vacaciones que tomó con Pedro, su esposa, en la Riviera Nayarita, como a todos los paseos que realizan, también llevaron a Dolly. Después de más de 11 horas de traslado de la Ciudad de México hacia el destino mencionado, Pero, César y Dolly se hospedaron en una casa con alberca. Al llegar, la dueña pidió encarecidamente a la pareja que no se metiera el perro, así con esas palabras, a la alberca,
Y Dolly, muy obediente, se quedó al lado de su cuidador, sentada, muy bien educada ella. Pero en cuanto la doña salió de la casa, inmediatamente después de cerrar la puerta, sin que se dieran cuenta ni Vero ni César, se aventó a la luna. Durante su estancia en la Riviera Maya, la feliz pareja y la perrita fueron a nadar a un manglar que está acondicionado como un balneario dentro de la reserva natural. Ahí mismo hay una especie de separos de cocodrilos que ya han mordido a seres humanos. Obviamente están del otro lado de una reja divisoria. Como es un ojo de agua y hacía, según me cuentas, eso, un calor de casi 39 grados, él se metió a refrescarse, sin avisar, sin decir nada. En cuanto César se avienta al agua, imagínense la escena. Un señor algo fornido cae al agua y la perrita Dolly, reaccionando ante el reflejo de lealtad y supervivencia de César, lo siguió al agua tratando de salvarle la vida. No cabe duda que en todas las historias de perritos o de cualquier otra mascota existe un gran cariño que nace de forma natural y desinteresada por parte del cuidador y obviamente del perrito, la mascota. ¿Ustedes qué opinan de las historias que les he presentado en la gustada sección Cosas que no importan y que poco saben? Me encantaría saber su opinión en la parte de los comentarios, así como verlos suscritos para que sigamos haciendo este tipo de videos cada semana. Mi nombre es Ramón Cortés y yo los espero en el próximo video.